Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo improvisar en cualquier tonalidad. Bueno, como verán, estoy grabando con este micrófono que nunca uso para este tipo de videos. Lo que pasó fue que me explotó el micrófono que usaba para los videos, dejó de funcionar de repente. Era un Boya M1. Así que bueno, voy a usar este provisoriamente. Lo que me estoy dando cuenta es que ustedes no van a poder ver lo que haga con la guitarra. Lo vamos a cambiar de posición. Entonces, ¿cómo improvisar en cualquier tonalidad? Lo primero que vamos a necesitar saber son las dos posiciones de las tonalidades mayores y menores, ¿sí? La posición de la tonalidad mayor la vamos a hacer desde Si. Eso sería Si mayor, ¿sí? Tenemos largo, largo, corto, corto, mediano, mediano. Y la posición menor la vamos a tener tres trastes más atrás. En este caso, Sol sostenido. Tenemos mediano, mediano, largo, largo, largo y corto. Estas dos posiciones van a estar siempre relacionadas de la misma manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos una canción o una pista que esté en Do sostenido menor, lo que vamos a hacer es irnos hasta este Do sostenido, traste 9 de la sexta cuerda, y ahí vamos a tener nuestra posición menor. De la misma forma, tres trastes más adelante vamos a tener nuestra posición mayor. Las dos escalas, Mi mayor y Do sostenido menor, le decimos que son relativas. ¿Por qué? Porque tienen las mismas notas. Entonces, ya con estas dos posiciones vamos a abarcar una buena parte del mástil y nos podemos mover con un poquito más de libertad. Ahora, ¿qué pasa si a esto le sumamos la escala pentatónica? Sobre posición 1 de la escala menor pentatónica y sobre la de la escala mayor pentatónica. Entonces, sumando estas dos escalas, ya vamos a tener bastante material como para improvisar y componer nuestros solos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el caso inverso. Supongamos que estamos en La mayor. Entonces, posición mayor. Tres trastes más atrás tenemos y la pentatónica mayor acá y la pentatónica menor. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que lo puedan usar. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Y déjenme un comentario sobre qué les gustaría ver la próxima. Y espero ya haber arreglado esto. Muchas gracias y sigan tocando.